Thank you. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Nuestro invitado es el señor Néstor Pitrola, diputado nacional por el Partido Obrero en el FIB. Todo lo que yo pueda agregar en esta presentación es redundante, porque Néstor es una persona política y sindicalista cuya palabra es fácil de encontrar. Será porque él se hace escuchar o porque su estilo y esta es una opinión personal, se presta al diálogo, ya sea para disentir o para acordar. Néstor, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Lo que quise decir en la presentación es que vos sos una persona pública y que los medios hacen más público lo que decís y lo que hacés. Si me permitís, quisiera comenzar por un aspecto más personal. ¿Cómo te marcó a vos tu paso por la escuela secundaria en Córdoba en la antesala del Cordobazo. Bueno, es el origen de una lucha socialista que no abandoné hasta el día de hoy. Así que mirá si me habrá marcado. Me marcó para siempre y tiene que ver con los tiempos que corrían, año 68, eh, la influencia de la Revolución Cubana en toda una juventud de América Latina y en la juventud de argentina y en particular en el 68 se produce lo que se llamó el Mayo francés. Un movimiento de la clase obrera de la juventud que tuvo impacto en todo el mundo, en México, absolutamente en todas partes, con una característica bueno, antisistémica, revolucionaria, fue una de las primeras grandes crisis eh, después de los acuerdos de la posguerra mundial, de la, la possegunda guerra mundial. Y en la Argentina eh, se vivió una dictadura y empezó todo un fermento en el movimiento estudiantil de rebelión, de organización propia, eh, de conexión con luchas del movimiento obrero que fueron muy importantes en esos años. Grandes huelgas en el sector petrolero, en el sector gráfico, que marcaron la etapa previa al Cordobazo. Ha quedado fuertemente inscripto en la historia del Cordobazo como si fuera un hecho salido de un repollo. Nunca es así. Siempre es el resultado de toda una evolución política. Y el Cordobazo, bueno, la clase obrera al frente, la clase obrera mecánica, con toda una juventud de la que formé parte terminó de alguna manera con una dictadura militar que venía del año 1966 y que había depuesto al gobierno de Ilia. ¿no? Si tuvieras que reorganizar el sistema educativo, ¿por cuál de los niveles comenzarías y por qué? Bueno, yo empezaría de abajo para arriba, eso no te quepa ninguna duda. Nunca reorganizar en el sentido de partir de cero. Yo creo que necesitamos partir de las conquistas que tenemos en una historia humana, en una civilización y en este caso en la República Argentina. El problema de fondo que tenemos en la educación es que desde los 90 esta parte en particular tenemos un retroceso de lo que fueron conquistas históricas, que es la educación pública en la Argentina. Esa consigna esencial, de algún modo sarmientina, que después fue una gran consigna de la reforma del 18, la educación estatal, pública, gratuita y laica. Se han perdido casi todas las condiciones. Hoy progresa año a año desde los 90 la educación privada a expensas de la pública. Y está en debate la separación de la educación pública del clero, en particular de la Iglesia Católica, pero de cualquier religión. Quiero decir, la educación pública gratuita y laica establece que después el problema de culto es un derecho individual, pero no está colocado desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la educación pública. Bueno, este es, es un retroceso muy negativo de las últimas décadas, Hemos llegado ahora al extremo de que en Salta tenés educación religiosa en las escuelas, cuando hay gente que no es religiosa, pero hay gente de, otro credit, de otros credos, y lo que tenés la educación religiosa es la Iglesia Católica. Se está alterando la separación del Estado con la Iglesia, y esto se ha visto en el, el último Código Civil y Comercial, donde la Iglesia Católica en particular vuelve a tener carácter de órgano de Estado. Y se llama institución de orden público en términos jurídicos. Es una institución cuasi estatal. Y que además recibe subsidios del Estado. Es absolutamente discriminatorio. Es discriminatorio porque hay otros credos y porque aparte hay gente que no tiene ningún credo. El Estado para nosotros es laico. Los institutos religiosos deben estar totalmente separados. Es un aspecto. El otro aspecto es que ha crecido. Eh, la privatización educacional y con ella, más allá del problema del lucro, que la educación no puede estar sujeta a lucro. Nosotros los socialistas creemos que ni la salud ni la educación son aspectos, áreas centrales que no pueden estar sujetas a lucro. Y la educación sujeta a lucro trae una cantidad de formaciones extraordinarias, pero además te trae el, el agravamiento de la diferenciación social cuando la educación tiene que ser un factor de superación de la diferenciación social. Este es un aspecto absolutamente clave y hoy vos fijate que formó parte de la campaña presidencial en algunos casos, en particular, lo recuerdo muy claramente por parte de Sergio Massa, todo un ataque al estatuto del docente, a las conquistas históricas que fueron parte de la garantía de la calidad de la educación pública. Entonces, si vos tenés un docente que trabaja doble turno, algo absolutamente insalubre, que eh, cuando llegan a los 50 años la mayoría de los docentes tienen un problema psiquiátrico, porque doble turno para un docente es inviable, más allá de la tarea que tenés en la casa. Pero ¿qué pasa? Se ha ido imponiendo el doble cargo porque el salario... No tiene nada que ver con una carácter familiar. Adunando lo que vos venís diciendo, se han tornado cada vez más frecuentes los paros docentes. Claro. ¿El Estado no escucha los reclamos o es que los reclamos no se explican debidamente, incluso en la sociedad? No, es muy profundo. El Estado no los oye, no los escucha, porque el ajuste cae siempre sobre el sector más vulnerable del gasto. Por ejemplo, si vos no le pagás los intereses al capital financiero tenés las represalias económicas y eso es sagrado. En cambio, vos achicás el gasto en salud, achicás el gasto en educación, y bueno, eh, se reordenará de alguna manera. Y el achique del gasto no llega nunca, vos ves un gobernante y te presenta el aumento del presupuesto, pero el aumento a veces pierde con la inflación. Y pierden la organización del gasto. Entonces, eh, no, no, no estamos bien en este punto, todo lo contrario. Y se han agravado este año los paros docentes, bueno, porque el salario en general ha quedado 10, 15 puntos por atrás del costo de vida. Y entonces se empezó a discutir el problema de la reapertura de paritarias. Y los gremios docentes que son combativos, que tienen una tradición de lucha. Y que tienen salarios muy bajos, han estado a la cabeza del planteo de reapertura de paritarias. Y este es el problema que se está presentando de nuevo, año 2016, con el nuevo régimen macrista. Lo tuvimos ya con Cristina Kirchner. Yo recuerdo tantos discursos de Cristina en la apertura de las sesiones legislativas que se quejaban los docentes. Pasó varias veces. Con lo cual muchos docentes terminaron votando, no a Macri sino votando contra Cristina. Y bueno, ahora con Macri están igual peor o peor que antes. Te quiero decir, el ajuste se descarga en buena medida, se descarga sobre el trabajador, sobre el más vulnerable, sobre el poder adquisitivo de la jubilación y sobre la educación. Sabemos que la educación, tomándome un poco de lo que vos decías, eh, nunca es gratuita, siempre alguien la paga. El 6% que prevé la ley, el 6% del Producto Bruto Interno que prevé la ley, no se ha alcanzado. La ley de financiamiento educativo, me refiero. ¿Crees que si alcanzáramos esa meta, la educación mejoraría? Mira, eh, nunca ha sido el, el Partido Obrero muy partidario de esto de tal porcentaje del PBI. Es muy manejable. Incluso el PBI es materia de discusión cómo se calcula el precio del dólar, cuál es el PBI. Es decir, nosotros necesitamos fijar objetivos y cumplirlos y encontrar los recursos, disponer los recursos para eso. Con lo cual eh, no nos va bien. Mirá, yo mañana eh, tengo justamente una reunión con el presidente del Consejo, se llama el CIN. El Consejo Inter Interuniversitario Nacional, porque se va a reunir con distintos bloques, y yo voy acompañado de la Federación Docente, la CONADU Histórica, que es la representación de los docentes universitarios. El presupuesto 2017 está cinco 5.000 millones abajo de una pauta mínima, tomando la inflación 2016 y la pauta inflacionaria prevista 2017 que es un 19,4% en el presupuesto de Prat Gay. Y bueno, ya tenés una pérdida de 5.000 millones de pesos. Que los perdés en investigación, los perdés en necesidades edilicias y los perdés en, en salarios docentes. Es decir, eh, en la educación universitaria también tenemos un problema muy grande, a pesar de la excelencia, porque no sé si viste que la UBA... La Universidad de Buenos sí, Aires está muy bien ha ganado premios en estos días. Ahora acaba de recibir un premio este, su rector, un premio internacional, porque tiene una enorme tradición y una enorme calidad. Pero es lo mismo que los médicos y en muchos casos los docentes de todos niveles. Lo sostiene la calidad humana, una tradición educativa, pero el sistema no ayuda. El sistema no ayuda estamos por detrás de las principales en presupuesto y en calidad, por detrás de las principales universidades de Latinoamérica, que están todas para atrás, porque todas están sufriendo el ataque de una crisis capitalista mundial que los estados la descargan bajo la forma de ajuste. Y, la educación, preguntarte... y la educación está en el centro del tema. ¿no? Perdona, me decía que me das pie para preguntarte, para que me cuentes y le cuentes a aquellos que nos estás viendo en forma sucinta cuál es la plataforma educativa del Partido Obrero. Bueno, en primer lugar, eh, un sistema educacional eh, público, de carácter nacional, de carácter completamente universal en los tres niveles de la educación. Eh, pensamos... Eh, que no debe haber subsidio al Estado a la educación privada. Que el Estado no debe subsidiar la educación no, privada. No, porque ¿qué pasa? Lo comparto. Vos, vos y claro, vos estás usando fondos del Estado para alguien que ha montado un negocio propio. ¿Por qué subsidiar la educación privada? Entonces estamos totalmente en desacuerdo. El Estado debe gestionar la educación. Y debe haber un fuerte control y participación docente para lograr la calidad educativa. Debe haber una capacitación, por supuesto, que estamos de acuerdo con la capacitación. Pero hoy lo que se está buscando es más bien un criterio empresarial de productividad. En la docencia nos rige la productividad. En la docencia rige la excelencia, rige la modernización. Pedagógica, rige la calidad educativa, rige el método que vos le das al estudiante. Naturalmente, somos del pensamiento crítico socialista y no pensamos que vos formás a alguien eh, bombardeándolo con información, sino preparándolo en el método para el aprendizaje y para la investigación. Hoy la investigación es infinita. A lo que ha llegado el conocimiento humano. ¿Cuál es la calidad de la educación? El método. Y desde el principio hasta la educación universitaria hay que formar al estudiante en esto. Tiene que haber incentivos para que el estudiante eh, esté contento en las aulas y en la educación. Y tiene que haber una educación que no esté al servicio, nosotros disentimos con una tendencia muy pronunciada, bueno, que tiene expresión sobre todo en la educación universitaria, pero es generalizada, que es adaptar vía financiamiento de los grupos económicos a las necesidades productivas de determinados grupos económicos la formación educativa. Vos tenés hoy que la Facultad de Ciencias Económicas, una parte de su presupuesto, en la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires, está financiado por corporaciones que, por supuesto, financian los que les conviene que aprendan sus estudiantes Van a buscar desde la un, materia prima. Desde un punto de vista corporativo. Y nosotros creemos en la formación integral del ser humano. Hubo y seguirá viendo Néstor en la escuela secundaria intentos de educar para la ciudadanía. ¿Crees que es necesario enseñar en ese área tan sensible o con la participación estudiantil alcanza? No, bueno, eh, tenés que abordar las dos cosas. No te va a alcanzar eh, meramente con la organización y participación estudiantil pero le damos una importancia enorme a que el estudiante secundario se organice como tal, tenga su centro de estudiantes, su vida cultural. Yo empecé mi militancia, estaban prohibidos los centros de estudiantes y hacíamos clubes estudiantiles, que en realidad, y sacábamos revistas, y las revistas tenían inquietudes culturales, intelectuales y políticas, ¿no? secretas, era una forma de... Como te diría, de conspiración del estudiante ante un régimen de dictadura. Eso es fantástico, porque nos formamos en desafiar al sistema, en el pensamiento crítico. Después luchamos y formamos los, frentes, los centros de estudiantes. Hoy el problema es que muchas veces el centro de estudiantes se piensa como una extensión de la dirección de la escuela, para que los estudiantes no molesten. No, al revés. Como dice el Papa Francisco, la juventud tiene que hacer lío, tiene que organizarse, tiene que tener inquietudes, actividad cultural propia, tiene que debatir ideas políticas, tiene que debatir ideas educacionales, tiene que poder interactuar con el docente y debatir. Esa es la escuela más maravillosa. ¿no? Y si uno quiere tener un educando... Eh, sometido pasivo, dócil, bueno, no, no va a tener pensamiento crítico y no va a tener gente capacitada en transformar la sociedad. Yo creo que como se ha agravado mucho la desigualdad social, la explotación de clase, el Estado republicano ha tomado un carácter fuertemente conspirativo que vos lo tenés representado en la corrupción de la política. Eh, la corrupción de la política tiene razones muy profundas. Este, no es una mera desviación moral, es profundamente sistémica, ¿no? Porque si tenés una democracia que es rehén de los grupos económicos, vas a tener todo ese problema. Y entonces hay una idea de evitar que el estudiante sea un rebelde. Lo mejor que nos puede pasar es que sea un rebelde. Nos vamos a cambiar el mundo sin estudiantes rebeldes, ¿no? Rebeldes formándose en un pensamiento, formándose en un proyecto de, de país, en un proyecto de sociedad humana. Yo creo que estamos muy para atrás en este punto, muy para atrás, y que los socialistas hacemos un aporte importante. No por casualidad estamos en la dirección de las federaciones universitarias con un protagonismo que no ha tenido la izquierda en el pasado, ¿no? Porque el pensamiento socialista orienta sobre todo la actividad de la organización estudiantil. Hablando de aportes, digo que. Los pobres y la pobreza son o deberían ser la prioridad de los gobernantes. Pero esa responsabilidad no es solo o no es exclusiva de quienes gobiernan. ¿Cómo juegan los partidos políticos en la Argentina para que esa responsabilidad sea tal? Mira, la pobreza se viene agravando de manera exponencial en la Argentina. Bueno, ahora estalló de tal manera con los últimos índices del INDEC, que en dos horas el presidente convocó una conferencia de prensa. Por lo menos para tener el reflejo de poner la cara. Con eso no arreglamos nada, ¿no? Y dijo, la lucha contra la pobreza empieza ahora, después de diez meses de gobierno, donde él sumó un millón y medio de pobres a los once millones y medio de pobres que nos dejó Cristina. Que tampoco los produjo todos Cristina, naturalmente. No, no es así. La pobreza después de la devaluación del 2001-2002 pegó un salto descomunal en el país. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se discute si el pobre es el excluido. En realidad la pobreza está abarcando a capas absolutamente masivas de la población que son los presuntos incluidos. Si el 90% de los jubilados está debajo de la línea de pobreza que el INDEC ahora la fijó, en 12.489 pesos, vos podés tener más, menos debate. Fija una cifra: línea de pobreza. Que cualquiera se da cuenta que es por debajo de eso, una línea de pobreza. El 90% de los jubilados están por debajo de esa línea. Y la mitad de los trabajadores están por debajo de esa línea. Entonces, acá hay un problema mucho más de fondo. Es decir, que este es el gran planteo del frente de izquierda. Ese planteo del Partido Obrero es un planteo de transformación económica y social. Cuando Macri apuntó a pobreza cero, que ya se tuvo que bajar del eslogan, fue muy bueno para Durán Barba. Ahora está gobernando y se le armó un lío. Ya dijo que en los primeros cuatro años de gobierno espera bajar en algo la pobreza, que la pobreza cero es un eslogan. Un Entonces, ¿cuál ha sido la idea? Nunca tuvo la idea de acabar con la pobreza. La idea del poder es un fuerte asistencialismo sabiendo que en esta etapa del capitalismo mundial el régimen es una fábrica de pobres. Bueno, nosotros nos oponemos. Nosotros creemos que hay que terminar con el parasitismo financiero que hoy agobia al mundo y agobia al país. Mira, te voy a decir algo. Estamos discutiendo el presupuesto en estos días. Y del déficit del presupuesto que, que se ha previsto para el año que viene, que es relativamente alto para los estándares internacionales, está previsto en un 4,2 del presupuesto, son 420 mil millones de pesos, porque es un presupuesto globalmente de unos 10 billones, eh, perdón, de, de Producto Bruto de unos 10 billones, eh, sobre, ese, sobre ese déficit... Eh, más de la mitad son intereses de la deuda, de la deuda pública. Intereses financieros que son usurarios. Hay tasas cero y negativas en el mundo. Argentina paga desde el 10 al 7, al 6 y medio en dólares. Otros pagan más. Hay de todo. Hasta estamos pagando deuda que se tomó al 18 en su momento. Es decir, la usura financiera eh, ahoga la economía. Bueno, Vos tenés que cortar con esto. Vos tenés que cortar con esto. Tiene que haber inversión en industrialización del país. En los últimos 20 o 30 años, Argentina se ha primarizado. ¿Qué quiere decir? Que somos más que antes exportadores de soja, de granos, de materia prima, de la industria minera, que pasó a ser un país con industria minera totalmente exportadora un recurso no renovable, exportamos el petróleo que no teníamos, la primarización argentina ha sido muy importante y eso trae desocupación estructural, porque vos no te industrializás, no tenemos la infraestructura necesaria y hemos perdido el autoabastecimiento energético. Todos estos temas, apareció con el debate de las tarifas, son temas estratégicos, no tenés combate a la pobreza sin resolver drásticamente estos temas. Naturalmente el problema de vivienda es un problema extraordinario porque la construcción de la vivienda motoriza una economía. Pero todos prometen hacer cada vez más vivienda y cada vez se hace menos. Y los créditos, hoy un salario está más lejos de una vivienda que nunca. Que nunca. ¿Cuánto vale una vivienda? Ustedes están en el rubro. Del promedio salarial está más lejos que nunca. ¿Cómo hacemos? Ahí tiene que haber una intervención drástica del Estado. No se arregla con alquimia financiera. Se ha votado una ley de créditos ubis que nosotros hemos denunciado y hemos votado en contra porque es un negocio financiero que puede conducir a otra catástrofe tipo la 1050 de los años 80. Entonces, Vos tenés problemas estructurales que hacen a la pobreza, porque la pobreza es también falta de vivienda, la pobreza es falta de educación pública, la pobreza es falta de salud pública y la pobreza es la caída de los ingresos. Entonces, estamos en un problema grave de latinoamericanización de un país como Argentina que relucía en América Latina por su carácter cuasi europeo, en el sentido de ciertas condiciones de vida que se alcanzaron en una etapa histórica. Bueno, yo creo que el Frente de Izquierda tiene un gran papel que jugar en, en la política argentina, porque está planteando una salida a partidos. Tu pregunta de origen es qué rol tienen los partidos políticos. Y yo creo que en los últimos 40 años, digamos, desde la salida de la dictadura, eh, el, la corresponsabilidad de peronismo y radicalismo es enorme. Y por eso no es casual el fenómeno de desintegración que tienen ambas fuerzas. Nosotros creemos que han cumplido un ciclo histórico. Han cumplido un ciclo histórico. El radicalismo tuvo, tuvo su enorme importancia a, a principios del siglo XX. Y el peronismo... En la etapa de los nacionalismos en América Latina, lo que produjo del 46 al 49 no es lo que pretendemos los socialistas, no es una sociedad que termina con la explotación del hombre por el hombre, pero produjo un giro y transformaciones económicas y sociales que marcaron una etapa, sobre todo en el campo de los trabajadores, se ha agotado completamente. Hoy el peronismo... Es un conjunto de grupos de poder, de grupos económicos, de cajas de Estado, de poder sindical empresarial. No hay defecto que no tenga. Y eso lo está transformando en un movimiento en desintegración. Eh, hoy en la Cámara de Diputados hay 37 bloques. 37. Unos cuantos vienen de la, de la atomización del radicalismo porque Carrió viene de ahí, se viene de ahí, bueno, ¿cuántos vienen de ahí? Ahora, la mayoría vienen de la atomización del peronismo. 37 bloques. Nadie por la calle que camina podría saber a qué bloque pertenece cada uno de los diputados. La gente votó algo, no sabe a qué, en qué bloque está esa persona, que después se van arreglando con negocios de Estado, económico y de todo tipo, haciendo bloques propios. Que resultan verdaderos kioscos. Ha perdido la naturaleza el peronismo y el radicalismo de movimientos históricos de transformación social. Porque eso es lo que puede motorizar el debate, un programa, el debate de la militancia. Por eso tampoco hay congresos. El último congreso fue el radical para ver si votaban a uno que no era radical, o Massa o Macri. Insisto, me das pie para preguntarte. La grita es un concepto que ha tomado cuerpo últimamente. No me interesa discutir su trasfondo propagandístico, perdón, que de hecho lo tiene. ¿La división entre los argentinos es saludable para la democracia? Mirá, la grieta es un cuento chino. La forma en que votan en común macristas y kirneristas desde la, los tiempos de la legislatura de Buenos Aires es impresionante. ¿Diría el común es para la gilada entonces? Sí, es para la tribuna. Pobre, no, no digamos legiles, pero para la tribuna. Porque hay intereses comunes, hay un co-gobierno. El kirchnerismo le ha votado el pacto con los fondos buitres, que ha condicionado toda la política económica actual, todo el ahogo, toda la recesión económica, el ahogo financiero. Está dictado por el pacto con el capital financiero que es la política central de Macri. Puede fracasar o puede triunfar en esos términos y eso trae como consecuencia y se lo ha votado se lo ha votado Massa se lo ha votado el Frente para la Victoria en el Senado después son maniobras a lo mejor tenés diputados que te votan una ley en contra pero después pasa por el Senado y si no, votan todos en conjunto yo creo que la grieta es otra el Partido Obrero piensa que la grieta es otra y la grieta tiende a aparecer está apareciendo en Brasil fíjate vos que cae una presidenta Fora Dilma, y ahora los mismos que gritaban Fora Dilma están en la calle gritando Fora Temer, que es el que vino a aplicar el ajuste que ya no lograba aplicar Dilma, pero lo quería aplicar. Es decir, hay un movimiento de indignados ante una realidad social. Y yo creo que la grieta argentina que vuelve a emerger en el futuro es la grieta del 2001. Tiene que ver con la primera pregunta. La Argentina de la pobreza, de la desigualdad social, del negocio financiero, la Argentina de la desindustrialización, la Argentina de la caída de la educación pública, la Argentina de la precarización laboral, la Argentina de la desaparición de un sistema jubilatorio, porque tener una pensión de la tercera edad eh, para que los viejitos tengan alguna condición asistencial no es tener un sistema jubilatorio. Alguien que tuvo un ingreso en su vida y aportó por ese ingreso, tiene que tener una jubilación acorde a ese ingreso. Todo este derrumbe social tiene que ver con lo que, con lo que estamos discutiendo. Esa es la grieta que va a reaparecer y que teme el poder. Y el Frente de Izquierda plantea un programa frente a esa grieta. Fíjate vos, la vieja burocracia sindical... Finalmente ha dado toda la vuelta del mundo para no convocarle un paro a Macri, este, cuando los motivos para poner en pie al movimiento obrero son enormes. Pero es una burocracia sindical empresarial, ya acompañó la entrega de los 90, después fue columna vertebral del kirchnerismo hasta que el kirchnerismo empezó a pelearse con los propios trabajadores. Y ahora eh, mira para otro lado frente al ajuste de Macri, de los gobernadores que se está viviendo. Y yo creo que esa es una perspectiva política de desarrollo nuestra. Los únicos que disputamos en los sindicatos somos la izquierda y, en particular, el Partido Obrero. Y disputamos en organizaciones populares, estudiantiles, los sindicatos, en los barrios. Porque es una disputa de la conciencia política popular, que es lo que va a cambiar la Argentina y va a cambiar el mundo. ¿no? Una de las formas de correr el eje de las preocupaciones nacionales es enfatizar los hechos de corrupción. Eso es una hipótesis. Pero la corrupción y los corruptos existen. Eso es un hecho. ¿Por qué no acompañaste el reintegro de los bienes provenientes de la corrupción? No, bueno, porque es una ley eh, absolutamente cejada. Es un proyecto para simular que se está haciendo una lucha contra la corrupción es que no cambia el eje de nada. Ya tenemos la ley de incautación de, de dominio, eh, la tenemos de antes, y se podía aplicar. Vos sabés que hay un montón de leyes que vuelven a legislar sobre lo que estaba legislado. Eso ya estaba. La incautación de bienes eh, venidos de origen delictivo ya estaba en el articulado de la vieja legislación penal. Ahora te hacen una nueva ley y nosotros no acompañamos simulaciones. Para nosotros el eje de la corrupción, digamos, tiene tres ejes, la corrupción. Tres ejes. Uno es la patria contratista, que es lo que ha saltado con Lázaro Báez. Pero es Lázaro Báez y siguen firmas, porque después tenés electroingeniería, tenés ETE, tenés Wagner, tenés el otro, tenés el otro. Y lo dijera el expresidente de la Unión Industrial, cómplices fuimos todos. Es decir, que tenés un empresariado que alimentó la corrupción de los José López, el hombre de las valijas del convento, a veces la gente se olvida el nombre, como José López, medio común también, recuerdo, el eso no se lo olvida a nadie, las valijas del convento. Entonces ahí tenés la patria contratista. Un segundo... Un segundo rubro enorme de la construcción, de la corrupción, perdón, son las concesiones privadas, que vienen de los 90, los ferrocarriles, una caja negra, de la cual se enriquecieron grupos que invirtieron en cualquier otra cosa, la concesión eh, no solo de transporte, sino de áreas petroleras, es decir, el conjunto de las privatizaciones. Con la crisis de las tarifas entró en debate, y nosotros en particular lo pusimos en debate, porque hemos fracasado con 20 años de privatización energética. Se las llevan afuera, no invierten acá, se han valido de los subsidios, los subsidios han sido cajas negras, eso es un ámbito de corrupción total. Vos me dirás, pero Menden fue un corrupto que también vendió por migajas, después vino la corrupción del manejo de las privatizadas. Después de la crisis de la dolarización de las tarifas en la devaluación 2001, que vienen los subsidios y tuviste otro segundo gran rubro de la, de la corrupción. Y un tercer rubro es la deuda, los manejos con el capital financiero. Es probablemente el peor de todo. La deuda puede. está virtualmente quebrando al mundo. El capital financiero circulante en el mundo. Eh, es 10 veces más que el Producto Bruto Mundial. El Producto Bruto Mundial son 60 billones de pesos y el capital financiero circulante son 600 billones. Es decir, hay un capital parasitario que no se invierte en ladrillos, que no se invierte en fierros, que no se invierte en producción y cumple el papel del capital financiero que es dar crédito y tener una retribución a partir de la creación de riqueza. Si vos tenés letras LeVac que rinden una tasa descomunal en un banco central que no produce nada y que simplemente va a emitir plata para pagar un interés, tenés bancos que ganan muchos, pero tenés un país que va a la, va la bancarrota. Este es el punto, y esto es mundial, ¿eh? esto es absolutamente mundial. Entonces, nosotros atacamos absolutamente este punto. La corrupción tiene estos tres rubros y, bueno, después tiene rubros asociados, porque el lavado de dinero del narcotráfico ha pasado a ser parte importante del capital financiero y de, del Producto Bruto Mundial. Y eso fluye en los circuitos del juego, que se ha privatizado. Ahora tenés el juego privatizado. Tenés los puertos privatizados donde fluye el contrabando. Entonces uno va rascando y ves el carácter sistémico de la corrupción. Entonces vamos a hacer contratos morales. Yo siempre le digo a Carrió, ha fracasado, con todos los contratos morales de Carrió, fracasaron todos. apoyó a De la Rúa, apoyó a este, ahora apoya a Macri. Después, en un momento, se pelea porque aparece cada corrupción que no tiene nombre, aparecen los miembros, aparecen los caputos, aparecen las cuentas offshore del Gabinete Nacional. Es sistémico. Además, la clase capitalista argentina se llevó 400 mil millones de dólares del país. Y ahora está fracasando el blanqueo, a pesar de que le han permitido que blanquee plata que dejen en el exterior, que ya no sabemos, honestamente, qué función tiene. ¿No? En relación al blanqueo, eh, la parte que incluye pagos a los jubilados, ¿no? El sinceramiento fincal, fiscal vinculado al pago a los jubilados. ¿Tampoco te pareció importante, atinado? No, es que es un cuento. No tiene nada que ver con el pago a los jubilados. Los jubilados le tienen que pagar el ANSES, que tiene su fuente de financiamiento y para financiarlo realmente con objetivos jubilatorio, habría que reponer las cargas patronales que se rebajaron en el 93. ¿Sabés cuánto aproximadamente es la recaudación que se pierde año a año por la rebaja de aquellas cargas patronales? Nosotros hicimos el cálculo por última vez en marzo, eran 280 mil millones de pesos. A eso le tenés que sumar, bueno, los aspectos inflacionarios de marzo hasta acá o de recaudación por aumentos de salarios. Es una montaña de dinero. Los jubilados, en el sistema jubilatorio original argentino, que supo ser un sistema jubilatorio, con sus defectos, siempre hubo gobiernos que desviaron plata de las cajas de jubilación, pero el sistema que supimos tener podría financiar una jubilación. Lo que pasa es que el aporte de jubilados se usa para otra cosa. Entonces, la reparación fue el cuento para hacer votar el blanqueo. Es una técnica legislativa. Y aparte a los jubilados, el jubilado está extorsionado en sus derechos, que tiene una expectativa de vida completamente limitada y se le ofrece perder parte de, de, de sus acreencias o perder toda la indemnización para atrás, lo que nunca hicieron juicios. Y empezar a cobrar algo y el jubilado dice, bueno, ¿dónde te firmo? Y viene la llamada reparación histórica. En nuestro concepto es una confiscación histórica de derechos que no se le pagan a los jubilados. ¿Cuál es tu opinión de las derivaciones de la causa Sueños Compartidos en lo que se refiere, por ejemplo, a las declaraciones de la señora Eve de Bonafini? Bueno, nosotros hemos sido totalmente críticos. Y no hemos formado ningún frente con el kirchnerismo para defender a Eve. Al revés, nosotros planteamos que Eve debió salir a aclarar de entrada, finalmente declaró ante la justicia, debió salir a despegar a las madres de todo el negociado de los cuentos, de los sueños compartidos. Porque ha comprometido la historia de una organización de lucha, que debe ser autónoma del Estado, que no tiene ningún fin ni de sueños compartidos, ni de universidad, ni de nada, que ha llevado a una sujeción económica de los fondos del Estado a una organización de derechos humanos, es decir, a la cooptación política. Somos muy críticos de Eve, rescatamos la historia de las madres. Y ojo, Eve no es la única madre. Está en línea fundadora, hay madres que no entraron en eso. Todas han luchado, todas lucharon, pero hubo un sector que aceptó la cooptación del Estado. Y lo de sueños compartidos es un bochorno total. Y tiene que ver con la crisis y la corrupción de todo un esquema clientelar en la construcción que tiene muchas facetas negativas. Primero porque este Schock Lender tenía gente negro, de todos. Ha habido gente que se organizó con el Partido Obrero porque estaba precarizada por los sueños compartidos de Schock Lender. Después no les pagaban ni los sueldos. Bueno, en otros casos no construyó las viviendas. Tampoco compartimos el sistema Milagro Salas, más allá de que pueda haber alguna persecución de que de pronto a Milagro Salas en un momento la pusieron presa por una campa en la plaza. Después tiene causas penales que, ojo, igual Vudú está libre, a lo mejor con causas, más graves que la de Milagro Salas. Pero el esquema Milagro Salas no lo compartimos. Que es el esquema de construcción vía precarización en base a la cooptación de una organización llamada social, que además tenía patotas y de todo. No, no compartimos y te digo una cosa, el macrismo está haciendo exactamente lo mismo. Interesa... Como temen la rebelión social, están reproduciendo el sistema clientelar. Para nosotros la vivienda se tiene que hacer con fondos públicos y se tiene que hacer con salarios de convenio, bajo absoluto control popular. Y tiene que haber una explosión de construcción de vivienda. No es lo que tenemos, esas cooperativas truchas para hacer casas truchas, con trabajo precarizado, esa competencia a la baja con el convenio de la construcción que ya no es ninguna maravilla. Néstor decía que me interesa saber cómo haría o cómo empezaría a resolver el Partido Obrero y el FIT el problema energético. Esto en primer lugar hemos pedido abrir las cuentas eh, de, del gas en boca de pozo, de la generación eléctrica, las cuentas de todas las distribuidoras. Abramos las cuentas. Pero eso es secreto de Estado. Te llevo muy rápido porque cuando formulé la pregunta te quedaste pensando. No, no, eso, no, no. Eso no, porque pensar por dónde empiezo. Porque acabamos de intervenir en la audiencia pública y vamos a intervenir en la audiencia de la electricidad. Este problema energético, nosotros empezamos porque abramos las cuentas. ¿Para qué? Para clarificar nuestra posición de la nacionalización integral del sistema energético. Ningún país puede entregar sus recursos no renovables a compañías internacionales que están tratando de salvar quebrantos que tienen en otro lado con super ganancias nuestras, extraen lo que quieren, como quieren. Se les permite exportar, por eso aparecieron las famosas cláusulas secretas del pacto Chevron y PF. Y ojo, esto no es solo del macrismo, viene de atrás. El pacto Chevron y PF lo hizo Cristina. Y, y todo el esquema cristinista fracasó. El esquema cristinista inicial con Repsol fue a una catástrofe. Terminaron indemnizando a vaciadores, metieron al grupo esquenazi que compró acciones sin poner un peso, entonces vos podías ser petrolero, yo también, total las acciones las pagaba la ganancia de la propia empresa. El crédito para comprar las acciones lo pagaban de la ganancia de la empresa, así cualquiera compra. Pero era un grupo amigo del gobierno kirchnerista. Reventaron IPF. Luego vino la nacionalización Trucha, porque es una sociedad anónima de bolsa donde hay una participación accionaria del Estado, pero todo el esquema de la explotación petrolera es un esquema privado de un lucro de compañías que te dejan pasivo ambiental, que te malgastan un recurso energético y que te cobran muy caro cualquier inversión. En principio, la inversión ahora la va a ser hay una promesa de inversión financiada por el usuario ellos no ponen capital de riesgo nada, porque vos imagínate que el precio del gas al 2019 en Boca de Pozo va a triplicar el precio internacional de hoy. Y más que triplicar el costo argentino en Boca de Pozo. Entonces esto no no es una barbaridad. Lo que se está haciendo, lo que se hizo dejó al país en quiebra energética y lo que se está haciendo agrava todo. Y después Vos tenés grupos porque la gente le han metido esto de que usted pagará una tarifa que no es nada, que es relativamente cierto. También es cierto que los salarios estaban adaptados a las tarifas que no eran nada. ¿Cómo hacés para tener 200% de aumento y 70% por año, como viene con la dolarización, con salarios en los niveles que estamos? Es incompatible. Pero además de eso. Además de eso, lo que le ocultan a la gente es que las tarifas, las, las empresas las recibían enteras. La empresa de Luz recibía toda la tarifa. El de Sur tuvo una ganancia en el 2015 de 1.341 millones de pesos. Entonces que no vengan con cuentos. El grupo Midling que controla Edenor compró Petrobras. Ha comprado Transboa, ha comprado una cantidad de empresas, mientras declaraba que las tarifas lo ponían en quiebra, pero ellos recibían los subsidios. Ellos, sus balances, no presentaron quebrantos. Entonces, no, acá hay, hay un robo a los argentinos. En todo el sistema energético hay un robo a los argentinos y el macrismo lo que está haciendo ahora, bueno, es ofrecerles un cuadro que no tiene lugar en el mundo. Porque claro, él le dice, ustedes tienen una caída del precio internacional del petróleo, vengan acá que le vamos a pagar más que el precio internacional. Para cerrar, Néstor, desde la asunción del gobierno de Cambiemos, se ha estado o ha estado presente la palabra resistencia. ¿Qué implicancias tiene esa palabra en tu formación política? No, es una palabra loable. Lo que pasa es que el kirchnerismo la prostituye, porque dice, resistamos hasta que volvemos. Y eso no sirve para nada. El volveremos kirnerista es, este, es, es la derrota del movimiento obrero, es la derrota del movimiento popular, es la derrota de la juventud. El kirnerismo gobernó 12 años y mostró sus limitaciones insalvables. Entonces nosotros el resistimos y el volveremos, que está asociado a este planteo kirnerista, no, el Partido Obrero lo rechaza completamente. Cree que el movimiento obrero tiene que ponerse en pie para quebrar el ajuste ahora mismo. Lo vamos a hacer superando esta burocracia sindical. Por eso tenemos planteado una lucha al mismo tiempo contra el ajuste y contra la burocracia. Y aparte, al mismo tiempo, contra los gobernadores kirchneristas Y Alicia Kirchner y Robertone han tenido los peores conflictos en sus provincias. Acá el ajuste lo aplica todo el poder. Entonces, el volveremos, es muy negativo. Y el resistimos, en este caso, está este, al servicio del volveremos. Después puede haber disquisiciones más profundas. Una cosa es resistir a una dictadura cuando vos tenés una derrota del movimiento popular y el movimiento obrero. Y en este momento el movimiento obrero argentino es muy activo, el movimiento popular es muy activo. Nosotros no creemos que la derrota de Xioli de sea una derrota del movimiento popular, ni remotamente. Porque no identificamos al movimiento popular con la candidatura de Scioli. Esa es una trampita que nos quieren hacer para subsumir a la izquierda atrás de esta experiencia nacional y popular, en nuestra opinión, acabada. Me vas a permitir una más. Generalmente sí, no? le pregunto, porque sé que estás apurado, tenés obligaciones. Decía que generalmente le pregunto a mis entrevistados si hace falta más Estado voy a cambiar la pregunta para vos qué estado deberíamos tener si queremos transformar la sociedad claro nosotros nos quedamos con la segunda pregunta y acá hay un debate muy interesante aparte en la izquierda también la izquierda tiene divergencias porque hay una izquierda que es estatista y es en general la izquierda que ha gobernado estos últimos años en América Latina y que también ha cumplido un ciclo la izquierda de Lula acabada es decir, la crisis del PT, es vertebral, porque es un estatismo que ha estado al servicio del rescate del capital privado. Y es el estatismo cristinista, uno bajo la forma nacional y popular, el otro bajo la forma centroizquierda. Pero eso ha dominado en América Latina. Acá ha habido un estatismo cristinista que rescató la deuda pagadora serial y comprometió a las organizaciones de jubilados, al Banco Central, al Banco Nación, en lo que llamamos la deuda interestatal, estatismo trucho, YPF, Sociedad Anónima, estatismo trucho, los subsidios a los concesionarios privados de los servicios públicos, estatismo trucho. Es decir, hay un estatismo... Del cual somos profundamente críticos. Por lo tanto, nosotros no planteamos la reestatización de los ferrocarriles. No, nosotros planteamos un nuevo cuadro de Estado, un nuevo tipo de Estado que esté dominado por el interés y el protagonismo de los trabajadores, por la gestión de los trabajadores de la economía. Porque alguno alguna vez me preguntó, ¿y usted está en contra de las empresas? No, las empresas son una conquista de la humanidad. El problema es quién las gestiona. Si cuatro ricachones que gestionan un grupo económico en beneficio personal o esa empresa que es una conquista histórica de desarrollo de la fuerza productiva la gestionan los propios trabajadores. Entonces lo que está en discusión es la naturaleza social y la gestión del Estado. No si tenemos más Estado o menos Estado. Porque el capital se sirve del Estado. Mirá lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Se está agotando el rescate estatal de la banca quebrada que se inició después de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Eso se está agotando porque quebraron a los estados, lo llenaron de deuda y ahora los bancos siguen igual de infectados de activos tóxicos de ese capital financiero parasitario y estamos llegando a una nueva crisis financiera internacional como la de 2008. Entonces, el capital financiero parasitario se vale del Estado para que lo rescate. ¿Y a, a costa de qué? De la desocupación. Por eso las crisis políticas, por eso el Brexit. Este no en Colombia ha sido resultado de una Colombia cruzada por una desigualdad social espantosa. Porque nadie vota la guerra. Han votado que no a un Estado de cosas. Nadie vota la guerra. Nadie pensó que iba a perder la paz. Lo que pasa es que es una paz de explotación, incluso de un Estado con parapoliciales y toda una realidad. Pero te quiero decir, si están ocurriendo en el mundo eh, crisis políticas sorprendentes, la desintegración europea, que no es sorprendente para el partido obrero, pero que tienen que ver con este fenómeno que yo te estoy describiendo. Néstor, por ahora, gracias. Digo por ahora porque seguramente nos haremos tiempo para un nuevo encuentro. Espero que hayas estado cómodo. Sí, por supuesto que sí. Al contrario, este tipo de programas son poco comunes, donde uno, donde uno puede exponer ampliamente un programa social, económico y político. Y bueno, te doy una noticia, el Frente de Izquierda el 19 de noviembre va a ir a un estadio de fútbol ubicándose como un factor en los realineamientos políticos nacionales, por supuesto desde el campo de los trabajadores que es nuestra perspectiva Nos social la primicia. y política. De alguna manera te la estoy regalando. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida. Hola hola cómo les va. Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola hola cómo te va. Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El Isel TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del de ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.